Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en esta noche de jueves, en punto de las 7 de la noche, como cada semana. Eso es Mujeres desde Adentro, yo soy Clau Aguilar y la verdad es que estoy bien contenta. Hoy estamos extrañando a nuestra querida Tete, pero sabemos que está muy bien y le mandamos un beso y un abrazo y pronto nuevamente va a estar aquí con nosotras. Ya saben que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la revista Perfil Veracruz y nos pueden buscar. Y si tú no nos sigues en las páginas de Mujeres desde Adentro, recuerda que estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, lo mismo la revista Perfil Veracruz, también la puedes dar clic en like en ese Facebook y también de ese YouTube y también en Perfil Medios. Así que hoy vamos a tener un programa maravilloso, pero antes de irnos hacia el programa, quiero darle la bienvenida a nuestras dos conductoras maravillosas, mi querida Lenny Tejeda y Selene Garrido. Chicas, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Excelente. Yo también. Es un programa. Excelente. Sí, que hemos estado esperando. Es un programa que hemos preparado con mucho entusiasmo porque nos estamos uniendo a la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Así es. Mujeres desde Adentro no podía faltar ahí. Lenny, bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Espero que se sigan conectando. La verdad es que estamos muy contentos porque tenemos unas invitadas de lujo que nos van a hablar de algo que a lo mejor no nos preocupa a mujeres, chicas, grandes, embarazadas o no. Es un tema que la verdad debemos de conocer y pues lo vamos a desarrollar a esta hora. Y si aún no mandas el link, mándalo, por favor, compártelo, porque esta información debe de llegar a todas las mujeres, también varones, no nada más para las mujeres. Sí, o sea, es un tema que la verdad debe de involucrarse también a los hombres y a la familia en completo, porque la verdad es que ahí hay muchos temas interesantes antes que ahorita nos van a platicar nuestras invitadas. Exactamente, Lenny, diste en el clavo. Claudia, Lenny y yo lo estábamos comentando, bueno, en la preparación del programa y justo antes de comenzar, cómo hemos reflexionado al respecto y bueno, con nuestras invitadas le daremos en el clavo, pero sí, esto involucra a la sociedad, a la ciudadanía y es por ello que el tema de hoy es la lactancia materna, una respuesta a la salud pública. Tenemos que apostar por ello y bueno, les adelantamos, está Carla Oyarzábal Guzmán, que bueno, es experta, les comento, es mamá, es nutrióloga, es maestra en bioquímica de alimentos, certificada en Bake Cost, bueno, ¿de qué se trata? Es una alimentación complementaria. Y también Connie Arrasate, que también es mamá, médica, maestra en salud pública, consultora internacional de lactancia materna en el Consejo Internacional de Certificación de Consultores de Lactancia. Y pues, ¿por qué mencionamos todo esto? Porque es un peso importante para nosotras y porque también ellas dos han formado B-Mom, ya sabremos de qué se trata, pero estoy segura de que la familia y las personas que nos están viendo se van a unir con esta información. Y para ello, ¿qué tenemos? Hay por ahí algo bastante álgido o tal vez se torna chistoso, pero sí. Pero está medio gacho también, los mitos en la lactancia materna, ¿no? Sí. Así es, perdón que te interrumpa, no, pero mitos hay muchos, incluso las que no somos mamás y que nunca hemos amamantado, conocemos o incluso hemos dado estos consejos de estos mitos a otras mamás. Y yo he oído un sinnúmero de cosas que a lo mejor vienen de las tradiciones, de las costumbres y tradiciones, y pues, científicamente se han demostrado que no, pero también hay personas que no conocen de la lactancia materna y te dan cada, entre comillas, consejo, ¿verdad? Sí, oye, pero qué interesante, la verdad es que es fascinante cómo un grupo de personas se suma siempre, bueno, es la sociedad, ¿verdad? Yo creo que la sociedad siempre va a ser comunitaria, va a estar buscando apoyarse, ser empáticos, pero yo no había escuchado, la verdad, honestamente, hasta que nos mandaron ahorita, nos mandaste la información y tenemos a las invitadas, que alguien se dedicar en específicamente al tema de la lactancia, o sea, lo había visto en el sector salud, ¿no? Porque, bueno, yo soy mamá cuando tuve a mi hijo, o sea, lo primero que fue, pégatelo al pecho, ¿no? Bien, entonces, bueno, al menos, porque
jefe. Sí, pero realmente no hubo alguien más fuera de la enfermera o del médico. Bien, bien. O sea, ¿en tu familia no? No, bueno, mi mamá sí, o sea, sí, sí me dijo, oye, hija, hay que darle los calostros, ¿no? A tu hijo, ¿no? Y pero vaya, alguien, me refiero a alguien más que fuera de la del médico, de la enfermera y de mi mamá, ¿no? La abuelita, a lo mejor sí, la abuelita también me dijo, sobre todo la abuelita materna, ¿no? Casi siempre viene esa información de generación en generación, pero la verdad es que es fascinante cómo estas mujeres se sumaron y están dando más allá de ser mamás, nutriólogas, o sea, de ser toda esa gama multitac, dirían por ahí, ahora ese mote que nos han puesto las mujeres, o sea, aparte, dedicarse a un tema que la verdad es que viene de generación en generación y además profesionalizarlo, que eso es lo que así yo observé, es. Leí y dije, wow, o sea, profesionalizar ese tema es muy interesante, porque no es lo mismo que la abuelita te diga, pégatelo al pecho, a que haya a lo mejor todavía una explicación del por qué y para qué, dónde, cómo y cuándo. Claro, es que es una urgencia, urge. Esto tiene que ver con temas económicos, con temas de salud, con temas biológicos, con temas justo de salud pública. Entonces, es muy importante, y también el reconocer lo que está pasando en el cuerpo de nosotras, claro, y cómo las demás personas deben abrazarlo, ¿no? Y es justo lo que decía Claudia, de estos mitos que se te acercan y te dicen, decía Tete, que le mandamos un saludo otra vez, que decía Tete que ella le habían dicho que tenía que tomar mucho atole y muchas cervezas, ¿no? Y que eso también la subió mucho de peso, claro, en el momento de su embarazo por estarle dando los atoles todo el tiempo, ¿no? Y ¿qué te han dicho? A mí me habían dicho que si tenía los senos, que porque tenía los senos muy grandes, yo iba a ser una excelente dadora de leche materna, porque te dicen que si tienes los senos chicos, entonces no vas a ser buena para dar de mamar, y eso es un gran mito, o sea, yo creo que de los más peligrosos, porque también muchas mujeres se preocupan desde antes de que nazca su bebé, están pensando que no van a poder ser capaces, o sea, hay todo un tema atrás de depresión, de preocupación, claro, cuando por favor no lo hagan, no lo piensen, su cuerpo, claro, está listo y está hecho para dar de mamar. Pues biológicamente, sí, perdón, yo siempre meto mi cuchara biológicamente, pero la verdad es que biológicamente el cuerpo se prepara. La verdad es que se prepara el cuerpo, o sea, desde el momento en que hay una fecundación y empieza a desarrollarse el producto, pues entonces empieza la preparación del cuerpo, porque justamente pues está todo este proceso bioquímico que se empieza a desarrollar y el metabolismo y bueno, y demás, me podría pasar aquí toda la hora, pero no soy la invitada. se prepara el cuerpo, ¿no? Sí existe. Yo, por ejemplo, fui una de las mamás que solamente me salieron los calostros, y por más que me di el masaje y por más que todo, pues la verdad es que mi hijo estaba sufriendo y terminé dándole leche en fórmula, ¿no? Sí, de fórmula, y pues bueno, yo no quería, la verdad estaba así como que, híjole, no pude, ¿no? Pero mi papá en forma de burla dice, ay, hija, es que eres vaca de ciudad, dice, no, este vaca de rancho. Wow. Y yo, ay, qué feo, papá, ¿no? O sea, la verdad es que nos llevamos súper bien y era en forma de broma, ya así como decía, no te preocupes, ¿no? O sea, ya vamos a solucionarlo y pues hay que darle de alimentar al bebé, que eso también es bien importante, porque en mi caso, mi hijo adelgazó, o sea, bajó de peso en 15 días, como no fue una amamantación adecuada, mi hijo sufrió pérdida de peso, y eso es bien peligroso para el producto. Sí, claro, y incluso yo he visto quien decide no amamantar con tal, yo creo, y ahorita seguramente nuestras invitadas lo van a decir, con tal de que no sus senos no sufran o una caída o que se vuelvan. Entonces dicen, no, yo no voy a amamantar porque quiero tener en su lugar todo, y entonces deciden no hacerlo, ¿no? Yo creo que también es un mito, ¿no? Yo creo que el cuerpo se recompone, se regenera, y bueno, pues también hay que hacer ejercicio. Amamantes o no, hay que hacer ejercicio para eso, ¿no? Pero yo he escuchado de mujeres que deciden no hacerlo para que no se les caiga. Entonces, sí. Y yo creo que eso es un mito de los más grandes que puede haber, ¿no? Claro, es que también estarán de acuerdo, creo, esta presión que tenemos sobre nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente. O sea, ya no me voy a ver igual, pero ¿quién está checando si te ves igual o no? ¿No? Son esos estereotipos de, entonces ya fui mamá, tengo estrías, tengo la piel diferente, el cuerpo cambia, pero ya no voy a caber en la foto de Instagram de hace 2 años, ¿no? Entonces, si no trajéramos esta carga encima de nosotras, no nos interesaría si, claro, los senos se nos caen o no, porque funcionaron como justo Lenny dice, ¿no?
Esa es la función que tenían en ese momento. Claro. Y en otro para mi escote, y en otro para tener sexo, sí, y en otro para lo que yo quiera, ¿no? Sí, claro. Justo. Sí, entonces, creo que es importante. Es un temazo. Sí, es un temazo, y también es lo que les iba a decir, que es importante que también ustedes se hagan sonar, escriban a través de las redes donde estamos ahorita, pónganos cuáles son los mitos que les han dicho al respecto. Nos vamos a encontrar ahorita con respuestas. Siento que no nos va a dar el programa porque, bueno, me ha pasado que este tema y se abre y se expande y se expande, y además empiezas a tener las dudas de, es que mi tía, es que a mí me pasó, y es que, claro, por ejemplo, lo que decías de tu hijo, ¿no? Sí. ¿Por qué no habrá ocurrido, no? Sí, sí, sí. Dices, sí, yo me daba masaje, pero ¿sí? ¿Por qué no pude, no? No, y mi papá es médico, déjame decirte que él me dio toda una explicación antes, durante y después, y entonces, pues, tuvimos que, o sea, la verdad es que fue así como que, bueno, pues, ni modo, entonces, por eso ya después, la broma era después, hija, es que eres vaca de ciudad, por eso no se trató, o sea, no se dio, ¿no? Pero pues obviamente, yo le decía, papi, te voy a demandar porque me estás lastimando, me les dice. Trataba de decirte como que tú tranqui, ¿no? Sí, mami, por favor, papá, discúlpame que ya saqué aquí una intimidad, ¿verdad? Señor. Pero es que es cierto, también es muy a la participación de las personas que están a tu alrededor, ¿no? O sea, no nada más es el bebé, no nada más es la mamá que está preocupada, sino, bueno, en mi caso, por eso lo estoy comentando, pues también mi papá, ¿no? Estaba preocupado por ese tema, y pues lo estoy diciendo, siendo médico, de todas maneras, pues la verdad es que no produce más que los calostros, ¿no? Y entonces, pues ya después fue una preocupación porque mi hijo, en lugar de ir aumentando, pues es indispensable la alimentación los primeros días, ¿no? Entonces, pues sí fue preocupante, ¿no? El tema, o sea, hay parte del tema de la leche materna. Así es. O sea, por eso quise comentarlo, porque esa situación parte de la leche materna, de que no le pude dar el alimento adecuado a mi hijo, ¿no? Y así como yo, te aseguro que muchas personas están, sufren de eso. Yo la verdad es que dije, chin, ahora voy a tener que comprar fórmula, y sí gasta uno, ¿eh? Sí, muchísimo dinero. Muchísimo. Sí. Y cuando checas lo que traen, yo me acuerdo los componentes, cuando vi taurina, hasta la fecha tengo un trauma así en mi mente de... ¿Cómo es posible esto que le estoy dando a mi hija, ¿no? Tan chiquitita. Sí. Tan chiquitita, tomando todos estos estimulantes. Uh-huh. Y también decirles algo, que es algo que traía en el camino, que es que muchas veces sí decimos, bueno, las abuelas nos han dicho, y ahora la ciencia y ahora las expertas, ¿no?, han avanzado y tenemos otra información, y qué bueno que la tenemos, pero a veces creo que hay muchas cosas que las abuelas redujeron a una frase que sí tiene que ver. Y bueno, ya me dirán Carla y Connie, nuestras invitadas, si sí o si no, pero esto de se te va a ir la leche si haces corajes, yo creo que es verdad, pero espérense. Creo que sí, porque justo... Mito número uno, exacto, que vamos a desmenuzar aquí. ¿Desmentir o confirmar? Creo que, o sea, el resumen era, ay, mija, no hagas corajes. ¿Por qué? Porque la oxitocina es una de las hormonas que nos ayuda a que la leche esté presente. Claro. Entonces, si tú estás triste, si estás mal, si te sientes de la fregada, cuando ya tuviste a tu cría y todo está mal en ese momento, si haces corajes, va a disminuir tu producción de leche. Y esto no, o sea, no crean que yo me lo aprendí ayer, a mí me lo enseñó Carla Yarzabal precisamente, porque ella me decía, es que no es que sea tu culpa, no es que tú estés, estás con corajes y es tu culpa, o sea, no es eso. Este entorno sí debe estar lo mejor, lo más propicio posible para que esa oxitocina se siga desarrollando. Entonces, defiendo a las abuelitas, porque tal vez no te lo explican con toda esta base científica. Científica, claro. Pero sí. Pero ahí sí las voy a defender. Sí, bueno, también lo hacen de acuerdo a la observación que ellas han visto. El conocimiento empírico. Sí, claro, ¿no? Sí. El que se transmite de generación a generación, ese conocimiento empírico, que justamente a lo mejor no hubo una explicación científica, pero pues bueno, parte del estrés del ser humano, ¿no? Cortisol, o sea, ya desde el momento en que me estresé, a lo mejor el coraje y demás, o sea, la verdad es que pues la máquina del cuerpo es sumamente inteligente, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pero pues Carla y Connie nos van a decir cómo está este tema, y pues la verdad es que yo también, yo no quiero quedarme con dudas, porque bueno, ustedes saben, y el público también, que doy clases en una escuela, y luego me ha tocado ver a niñas que les da miedo el tema, bueno, ya se embarazaron lamentablemente o afortunadamente, dependiendo desde su perspectiva, pero
Pero el tema de la alimentación y sobre todo la leche materna empieza también a ser una duda para ellas, ¿no? Por el tema, justamente al final del día, son jóvenes adolescentes que están inmersos en las redes sociales, en la belleza, en que se me van a caer los... O sea, todo eso que acabamos de decir, ¿no? Entonces yo creo que es un programa muy interesante y pues ojalá se sigan conectando para que puedan participar en los comentarios y a nuestras expertas hacerles las preguntas que ustedes consideren interesantes para poder seguir a lo mejor promoviendo y pues quitar estos mitos, ¿no? Claro, divulgando y sobre todo para que tengamos salud y felicidad cuando estemos en una maternidad decidida, una maternidad contenta, una maternidad que nos esté llevando a querernos informar, ¿no? Y que podamos hacerlo lo mejor posible y como ayude a nuestro cuerpo y como ayude a nuestra cría. También algo que nos va a ayudar es el cafecito que tenemos de Casado de Coatepec y otras cositas que tenemos por ahí que mencionarles. Así es, pero mientras nos vamos a un corte comercial, recuerden que estas mujeres desde adentro y estamos transmitiendo completamente en vivo desde Xalapa, Veracruz. No se vayan, regresamos con nuestras grandes invitadas.
Hola, regresamos nuevamente a este programa. Como les estuvimos diciendo, estuvimos anunciando a nuestras amigas en este bello y hermoso mensaje que nos van a dar Bimón. Y bueno, es en relación a la lactancia materna. Estamos en esta semana realizando diferentes acciones para promover, para dar a conocer mitos y realidades sobre la lactancia materna. Nos acompañan Connie y Carla y nuestras amigas Clau y Selene y una servidora, Elena Tejeda. Además, quienes se suman, parte de estas amistades, como ya lo adelantamos, ya estamos disfrutando de nuestro cafecito, las invitadas nos tienen que decir más adelante si les gustó. A mí me gusta mucho, en serio, van a decir que solamente porque tenemos que mencionarlo, pero no, sí tenemos, porque Tostado Café nos apoya en cada programa, pero también porque nos gusta y es parte de las amistades que tenemos de Mujeres Desde Adentro. Además, para las personas de Altotonga, que ya vi que tienen unas promociones muy buenas en la semana, pues está el botanero La Galera en calle Nicolás Bravo número 33. También le agradecemos por acompañarnos en cada programa de Mujeres Desde Adentro. Y por supuesto, Olga Luna Salón, que tiene 40% de descuento en algunos servicios. Vayan por favor a Avenida Araucarias 270 en el interior 3. Les voy a pasar un número por si quieren enterarse de todas las promociones que tienen. Bueno, pueden mandar un WhatsApp o marcar en este momento, cuando termine el programa estaría mejor, 2288-1357-27 y también el 2281-2483-84. Entérense de lo que tiene Olga Luna Salón, que yo sé que hay unos cambios de look y hay un muy buen 40% de descuento, como les decía, bastante interesante, parte de Mujeres Desde Adentro. Así es, y recuerden que si ustedes dicen que vieron Mujeres Desde Adentro, desde la revista Perfil Veracruz van a recibir ese 40%. Y bueno, le quiero dar la más cordial bienvenida a Carla Oyarzábal. Ella es mamá, nutrióloga, maestra en bioquímica en alimentos y certificada en Bay Cost, que esto es alimentación complementaria. Y también le quiero dar la bienvenida a la médica, Connie Arrasate, que ella es mamá, maestra en salud pública, consultora internacional de lactancia materna, certificada por el Consejo Internacional de Certificación de Consultores en Lactancia, y ellas dos son B-Mom. Bienvenidas, ¿cómo están? Pues muy emocionadas, muy contentas y agradecidas de estar aquí. Muchas gracias por este espacio que nos prestan el día de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Pues tenemos que empezar, ¿no? Tenemos que empezar con varias preguntas. Yo sé que tenemos muchas, pero ¿cómo es este momento en el que Carla y Connie dicen vamos a unirnos y vamos a crear B-Mom? ¿Y qué es B-Mom? Tu vida. Bueno, pues nosotras nos encontramos en un camino de verdadera acción como mujeres, como ciudadanas, para promover, para visualizar en diferentes, desde diferentes puntos, desde el trabajo, desde nuestras comunidades, lo que es la lactancia materna. A través de las experiencias vividas, tanto en nuestros trabajos, por ejemplo, yo como nutrióloga estaba en un hospital donde trabajaba directamente con las mamás y los bebés. La doctora Connie estaba en una unidad de vida saludable donde también promovía la lactancia materna como la manera adecuada de alimentar a los bebés desde el inicio. Y entonces, pues, en este camino nos cruzamos. Yo siempre cuento la historia muy particular porque aún recuerdo el momento en que ella me dice esta idea y yo me empiezo a emocionar porque la idea de B-Mom es un centro de crianza informada. Nuestra finalidad es darle a las mamás las herramientas para que puedan tomar decisiones informadas y acompañarlas. Muchas veces, dependiendo de las circunstancias en las cuales nacen sus bebés, las circunstancias que las acompañan a su alrededor, como bien decían hace rato, pues van dificultando el camino, pero nosotros les ofrecemos esta guía y acompañamiento. Y entonces, en el 2018 es cuando iniciamos B-Mom, atravesamos una pandemia. Wow. Y ahora continuamos promoviendo desde este sueño que tuvimos juntas. Así es. ¿Por qué es necesaria el acompañamiento y la guía para que una mujer pueda lactar? Bueno, esa es una muy buena pregunta.
Hace rato comentábamos, ¿no?, el tema de las abuelitas, de los familiares. Lo primero es que la lactancia materna especialmente no depende solamente de los senos de la mujer, o sea, no empieza aquí. Es una serie de situaciones que debe de tener la mujer de acompañamiento, el personal de salud que atiende el parto, el personal de salud que atiende al bebé. Y posteriormente es como si iniciáramos una carrera de obstáculos. Entonces, cada obstáculo que nosotros le ayudamos a la mamá a saltar o a quitar, permite que la lactancia avance, porque puede ser que la mujer no inicie la primera hora de lactancia, puede ser que no, que no haya un adecuado conocimiento del proceso natural del arranque de la lactancia en los primeros 72 horas y posteriormente. Entonces, todos esos obstáculos les acompañamos a cada duda a poderla quitar, porque el marketing y la situación en general o la falta de capacitación del personal le ha robado la confianza a la mujer para poder dar una lactancia efectiva. Entonces, nosotros tratamos de que esa mujer con información sea la constructora de su propia confianza y nosotros simplemente decir, puedes, 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 y quitar la duda. Una pregunta, ¿y ustedes cuando están constantemente en los centros de salud o cómo es esa información que ustedes van compartiendo? ¿En qué momentos lo hacen? Bueno, ¿en qué momento lo hacemos? Nosotros a través de Bimom tenemos una página de Facebook, una página de Instagram. A través de las páginas de Facebook damos charlas, unas son gratuitas, y damos talleres mensuales prenatales para las mujeres que desde lo que son la semana 24 de embarazo. Damos charlas igual individuales de banco de leche, damos atención clínica a la situación de lactancia, que si mastitis, que si dolor al agarre, que si deshidratación, etcétera, etcétera, por la característica de la formación de ambas, ¿no? Acompañamiento nutricional pre y postnatal. Y entonces vamos acompañando todo este proceso. Mi compañera lleva lo que es alimentación complementaria, damos todo ese acompañamiento, ya lo da a lo largo de todo el arranque y la continuidad de lactancia, y ambas acompañamos destetes. Entonces acompañamos todo el proceso con tres modalidades. Hacemos talleres online, damos asesorías, consultorías personalizadas, puede ser online, pueden ser presenciales en nuestro consultorio o pueden ser presenciales vía hospitalaria o domiciliaria. Pero además estoy viendo que, bueno, en este año, en este 2023, la OMS y la UNICEF hablaron y propusieron el que tú, aunque seas mamá trabajadora, puedas y debas continuar con el apoyo para dar de mamar a tu cría, ¿no? No, bueno, a tu hija, a tu hijo, porque quienes no les gusta la cría. Yo me quiero evitar el hijo o hija, pero bueno, tu cría, viéndolo como mamíferas, ¿no? En este caso, tienen una rueda de talleres presenciales en algunas comunidades, ¿no? Es lo que vi. Así es, correcto. Bueno, se planificó esta semana mundial, pues hacerlo en torno a apoyar a las madres que regresan a trabajar, porque regularmente cuando mamá se separa de bebé, se interrumpe, por así decirlo, el proceso fisiológico, donde a mayor succión, a de mayor demanda del bebé, vamos a continuar la producción. Entonces muchas mujeres, sin saber por qué sucede corte de la lactancia, porque se detiene, y es simplemente porque están separados, y entonces debe de haber una asesoría para qué hacer la mamá mientras está separada, cómo extraerse la leche, para que el objetivo principal de todo esto es alimentar al bebé, porque es su derecho tener la mejor alimentación. Y entonces la mujer trabajadora también tiene derecho a espacios dignos en el trabajo, a poderse extraer la leche para continuar con este proceso fisiológico que quisiera comentar también dentro de todo lo que hemos platicado del por qué apoyar tanto la lactancia. La lactancia es un proceso de alimentación al bebé que pocas personas creen o que no confían porque no vemos, porque es simplemente un proceso que sucede entre el seno de mamá y bebé, ¿no? Nosotros tenemos que llevar un seguimiento para saber que hay una buena transferencia de leche. Pero obviamente todas las personas que están alrededor, incluyendo el personal médico, a veces se sienten más seguros viendo un biberón y viendo cómo lo que yo veo que está dándole al bebé, pues me aseguro de que comió, ¿no?
Entonces esto va trayendo una serie, es como una bola de nieve que va agrandando las consecuencias, en donde muchas veces empezamos con la lactancia mixta y terminamos con la lactancia artificial. Entonces, esta Semana Mundial, como bien lo dices, es para promover eso, apoyar a las mamás que regresan a trabajar, a los papás también, ¿no? Para que, por ejemplo, a lo mejor papá se va a quedar en casa y es el que va a dar la leche, cómo la tiene que dar. Y todo esto es información que es importante hacer llegar a las mamás, y no solamente a las mamás, nosotros también en esta visión de poder abarcar hacia la sociedad, también tenemos que tocar el tema con las personas que toman las decisiones. Así es. Si quieres contar de mañana. Sí, bueno, para nosotros es súper importante que quitemos de la casilla a la lactancia de un tema de las mujeres. Es un tema de la sociedad, porque en el plano del derecho, la lactancia materna es un derecho colectivo que favorece el libre albedrío, la salud sexual y reproductiva, los derechos económicos, el derecho ambiental, porque tiene beneficios para todos. Entonces, es muy importante hablar con los tomadores de decisiones, porque ellos favorecen que las mujeres tengan permisos adecuados para su extracción de leche, como bien dice mi compañera Carla, y además de los permisos, espacios adecuados e higiénicos y dignos, ¿sí? Porque creo que cualquiera de los que están siguiendo la transmisión, nosotras mismas, creo que nadie comería en un baño. Y muchas de las mujeres están extrayendo su leche en un baño. Y esto pues no son las condiciones ideales para que esa lechita pues vaya a casa con bebé, ¿no? Entonces el día de mañana vamos a tener un foro que se llama Foro Invertir en Lactancia a las 11 de la mañana en el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, llamado CAE, gratuito, en donde pues se va a hablar la importancia de la lactancia, cómo las empresas pueden invertir socialmente en la lactancia, y luego cómo tener una sala de lactancia, cuáles son los requerimientos básicos y también los riesgos de no amamantar, y por último el derecho humano a lactar. Son las temáticas que vamos a abordar mañana. Qué interesante. Y mira, la verdad es que tienes mucha razón, porque yo he visto que no en todas las secretarías tienen un lactario. Solamente algunos, un lactario, por ejemplo, en instituciones grandísimas, y que las mamás tienen que irse, trasladarse tal vez de un edificio a otro. Pero algo bien importante que dijiste es que yo alguna vez, cuando trabajé en una secretaría gubernamental, vi que la mamá se estaba extrayendo en el baño y le dije, ¿qué haces aquí? Uh-huh. Y le llevaban al bebé clínicamente y me dijo, pues es que no hay dónde yo le pueda dar, ¿no? Y como era un poco retrógrada el administrador en ese entonces, pues le dijo, pues en el baño para que no haya como una especie de exhibición, ¿no? Porque aparte hemos visto muchos videos de que agreden a las mamás que están amamentando en la vía pública o en un lugar público. Entonces se lo platiqué a la secretaria de despacho, que en ese entonces ella estaba muy pegada allí, y me dijo, por favor, que amamante mi despacho. O sea, ella no puede hacerlo en el baño, y le llamaron la atención a este cuate, pero con una insensibilidad, y aparte con esta cuestión, no sé si hasta cierto punto morbosa, y por eso yo también creo que eso es una cuestión de sociedad, pero también de salud pública, porque yo creo que él no se atrevería a irse a comer al baño. Claro. Y cómo le va, pero ahorita que un bebé, un recién nacido, coma en un baño, ¿no? Y la mamá también. Entonces, la verdad es que esta información es bien, bien importante, lo que ustedes están diciendo, y creo que como esto lo han visto muchísimas veces, ¿no? Así es. Además, la importancia ahorita que lo estás mencionando, no sé si ustedes han tenido este acercamiento escucho a la iniciativa privada, pero hablando en específico de la zona Jalapa, la verdad es que son más oficinas de gobierno, ¿qué tanta participación han tenido justamente estos gobiernos para esa apertura de abrir esos espacios en las instituciones, en las oficinas, cómo ha sido su experiencia? Pues, bueno, a lo largo de estos años, digamos, BIMOM ha sido 2018 para acá, pero tanto mi compañera como una servidora hemos colaborado desde distintos frentes institucionales, sociedad civil, hemos formado parte de asociaciones civiles, y a lo largo del tiempo, que podríamos sumar tal vez unos 10, 12 años, en trayecto de ambas, hemos observado que sí hay interés
Sí, que si hay interés en poner la sala de lactancia, no tanto como quisiéramos, pero sí existe un cierto interés, ¿no? Poco a poco fuimos viendo, cuando estábamos en la asociación civil, 2014, 2015, ciertas asociaciones y ciertas instituciones era, yo quiero mi sala de lactancia, vengan a que nos capaciten, vengan, y entonces fuimos viendo, como Secretaría de Educación en su momento, Palacio de Justicia, Secretaría de Salud, poco a poco fueron Secretaría del Trabajo, nos tocó ver que iban poniendo sus salas de lactancia, DIF municipal, y poco a poco, ¿no? Lo que nosotros siempre queremos transmitir es que no es algo complicado y que da un valor muy importante a los espacios. No hemos recibido como mucho interés, y eso es lo que queremos lograr esta semana, de empresarias y empresarios. Ah, o sea, okay. Creo que ahí es donde todavía nos falta ese rubro. Más que en instituciones. Más que en instituciones. O sea, las instituciones ya como que ya habían prendido las antenas, empiezan, obviamente ahí está la sala, pero la ocupan muy pocas mamás, ¿no? Entonces a veces lo que falta es capacitación, pero muchas veces ya la sala está ahí, en Jalapa. La verdad creo que Jalapa especialmente tiene mucho apoyo en lactancia, no así las demás ciudades del estado. Hablando de instituciones gubernamentales. Sí, hablando, okay. Sí, pero en el tema instituciones privadas, no tanto. Yo me atrevería a decir que no tanto, porque ya en el tema clínico, en donde vemos a las mamás de manera particular y cuando trabajamos el tema, por ejemplo, taller de banco de leche. Oye, doctora, es que, o maestra, vamos a regresar en un mes. Ah, ok, pues vamos a hacer primero lo clínico, ¿no? Así se guarda la leche, se transporta la leche, y al final del taller les explicamos sus derechos de lactancia, como pedir un permiso laboral de lactancia, y ahí es donde nos damos cuenta que empiezan, es que no tengo permiso, es que pasa tal cosa, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que la falta de sensibilidad, muchas veces en lo privado, nos impulsó a hacer algo que ahorita les vamos a platicar. Okay. Entonces, podríamos, aprovechar el espacio, podríamos, claro, hacer como un llamado a estas empresas, estas empresas que abran la apertura. Además, pues estamos también atendiendo la Agenda 2030, que es la seguridad alimentaria, y esa es la primera seguridad alimentaria, ¿no? Exactamente. El recién nacido, ¿no? Entonces, yo creo, y ahí no podemos dejar ni a la mamá, ni a la familia, ni a los gobiernos solos, también la iniciativa privada, entonces tiene que aperturarse. ¿Y qué tendrían que hacer la iniciativa privada para apoyar a Bimbol? Bueno, aquí existe, más que en nosotros como centro de crianza, pues estamos hablando de que en Veracruz hay una legislación ya, hay una ley de lactancia, uh-huh, de fomento, protección y promoción, creo que lo dije al revés. ¿Altera el producto? ¿El orden sí altera el producto o no? Bueno, un poco sí, porque primero tenemos que fomentar, luego apoyar. Que apoyar y proteger. O sea, al final es ya que está sucediendo, pues la tenemos que proteger, ¿no? Sí. Entonces, esta legislación también se deriva de la iniciativa de la doctora. Yo desde la parte institucional la acompañé, pero pues realmente todo es y tocó puertas en todas las instituciones y con todas las personas que pudieran ayudarnos y que pudieran poner esto que era que estaba siendo arrastrado el lápiz en papel para lograr esta ley, que finalmente no es porque sea que hayamos intervenido nosotras, pero es una de las leyes más completas en el país. Hay muy pocos estados con leyes con la legislación sobre lactancia. Y entonces todas estas instituciones y también la iniciativa privada tienen que conocer que esta legislación no solamente aplica para instituciones, sino para cualquier persona que emplea mujeres. Perfecto. Entonces eso es lo que nosotros podemos, desde lo que hemos hecho, se puede promover.
Claro, y yo abono al comentario de mi compañera que justamente la ley 866 a la que ella se refiere es en el artículo 8 nos dice que la lactancia es un derecho universal, inalienable e imprescriptible. Así. ¿Sí? Para las niñas, niños y mujeres. Y mujeres. ¿Sí? Y en el artículo 9 nos habla de que todas las mujeres, independientemente del tipo de relación laboral que tengan, o sea, esto no depende de un contrato colectivo, no depende si el líder sindical tiene ganas de dártelo, o sea, es un derecho tal cual, ¿sí? Entonces, independientemente de esa relación laboral, la mujer puede pedir su permiso de lactancia para su extracción dividida en dos medias horas, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, pero aquí aplica para todas. Entonces, esto es un llamado, ¿no? Obviamente en un lugar higiénico, ¿cuál sería lo ideal? Pues tener una sala de lactancia, pero a veces destinar un espacio en donde la mujer esté de manera digna y de manera higiénica, se puede extraer, ¿no? La lechita. Entonces, eso es para que todos lo sepan. Y ya si la iniciativa privada dice, ah, pues yo me quisiera enterar, nosotros como Centro Bimom, que también somos, digamos, institución privada, tenemos toda la capacidad, o sea, mi compañera Carla es una experta en el tema de salas de lactancia, en donde nosotros podemos asesorar de manera privada a alguien y de manera institucional también lo podemos hacer, ¿no? O sea, okay. Pero solo existe alguien que levante la mano y ahí vamos a estar. Perfecto. Perfecto. Nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y enseguida regresamos. No se vayan, está interesantísimo. Si tienen preguntas, si tienen, nos quieren platicar esos mitos o esas creencias que tenían, ese es el momento. Así que no se vayan, en un momento regresamos a tus mujeres desde adentro. Hablando de la lactancia materna, tenemos comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando y recuerden que todavía tenemos unos minutos para que nos cuenten sus mitos y sus dudas acerca de la lactancia materna. Mi querida Leni, cuéntanos esos comentarios. Gracias, perdón, estamos en vivo y aquí no le quité el volumen a este teléfono, pero bueno, a nuestra amiga Tete que está conectada, la verdad es que saludos amiga, esperemos que sigas recuperándote. Y bueno, Lucero Santos, qué padre que estén disfrutando el café. Gracias, Lucero. Gracias. La verdad,
verdad es que está riquísimo. En serio. Y bueno, Tete justamente nos dice, mentira de lo de los senos, al menos conmigo no, y fui una vaca lechera, ahora normalita. Y bueno, también Ixel nos manda saludos y bueno, están apoyando la lactancia materna. ¿Qué pasa con estos mitos? Bueno, pues ahora sí que los mitos muchas veces pues iban en detrimento de la lactancia, especialmente en detrimento de la seguridad de las mujeres, porque bueno, somos invadidas, bueno, bombardeadas por todos lados, ¿no? Que si sí, porque sí, sí. No tengo el cabello chino, que porque lo tengo rubio, que porque lo tengo lacio, que lo que sea, ¿no? Y así lo mismo en la maternidad, ¿no? Entonces, a veces ciertas cosas se vuelven un estatus al que quiere aspirar la madre. Entonces, a veces ciertos mitos están relacionados con una falta de información o mitos también generados por la misma industria que vende la fórmula, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces, sí, o sea, es un monstruo, ¿no? Entonces, muchas de nuestras madres, probablemente muchas de nuestras abuelas, sí amamantaron a nuestras madres, pero nuestras madres ya tenían algún proceso en el que ellas ya no pudieron amamantar y también fueron bombardeadas por estos mitos, ¿no? Llevamos como fases en las que la mercadotecnia ha golpeado a las mujeres. ¿Qué podríamos saber ahora? Muchas veces el mito de, por ejemplo, el volumen de los senos, ¿no? Sabemos perfectamente que el volumen de los senos no mide la capacidad de producción de leche, porque la producción de leche lo hace la glándula mamaria y el volumen de los senos es la grasa, ¿no? O sea, digo, o el silicón. Así es. ¿No? O sea, puede el volumen, no, digamos el volumen, natural es la grasa y el silicón y pero la glándula pues digamos que es un tamaño regular, ¿no? Entonces, por eso es que la capacidad de amamantar no está en el tamaño de los senos. No sé si Carlita quieres hablar de otro mito. Pues, por ejemplo, este mito siento que es mucho referente a poder decir que las mujeres son las que toman la decisión de no amamantar. Me tocaba mucho escucharlo entre el personal de salud que decían, es que las mujeres no quieren amamantar porque pues los senos se caen. Y yo pues muy pocas veces lo he nunca escuchado. Nunca lo he escuchado. Ajá. O nunca, la verdad me atrevería a decir casi nunca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mayoría de las mujeres que se atienden en los hospitales, pues sí tienen como esta intención y nunca te mencionan como primer motivo que se van a caer los pechos. Y pues esto, le des o no le des, va a suceder, ¿no? La firmeza de los, claro, la naturaleza va a pasar y pues todos los cambios van a ir conforme la edad de las personas, entre más pequeña, sea el embarazo, pues entonces menos va a haber como cambios, pero los cambios van a ir sucediendo independientemente de le des pecho, ¿no? Pero siento que esto más que nada sí tiene que ver con el hecho de, por ejemplo, yo personal de salud no quiero asumir o aceptar todo lo que yo intervengo para que una lactancia se pueda lograr. Porque la verdad, hay una iniciativa que se conoce como Iniciativa Hospital Amigo del Niño y la Niña. Es una iniciativa que busca, a través de la implementación de 10 pasos, a nivel internacional son 10 pasos, en México son 10 pasos y 3 anexos, una serie de puntos que ayuden a que el personal de salud haga que la mujer salga del hospital con una lactancia establecida. Pero después se le tiene que dar un seguimiento, hay grupos de apoyo, es todo un programa, ¿no? Entonces, desde ahí el personal de salud como que quiere decir, no, aquí no es mi culpa, ¿eh? Es así. Y es como algo que pues realmente pues es un mito, porque de todos modos se van a caer. Oye, pues, con lactancia, sin lactancia. Van para abajo. Bueno, decía Clau que hay que hacer ejercicio. Sí, sí, es lo que quiere decir. Pase, pero bueno, es una lógica, ¿no? Sí. Justo les iba a preguntar, ya que estamos entrando en calor, hablando de estas calor corporal, calor. Sí, sí, que nos están atravesando, ¿qué pasa cuando hablamos de cómo romantizamos el embarazo, cómo romantizamos la maternidad? Nos cuesta trabajo decir,
pues sí está difícil, no por eso no quiero a mi hija o a mi hijo, pero sí está perro, ¿no? Y estoy cansada y estoy harta y bueno, y ya por eso eres la mala madre, ¿no? Espero que poco a poco vayamos avanzando a que se entienda que hay esa dualidad y te puedes quejar y te puedes sentir muy mal y no por eso eres la peor madre del mundo. Pero justo en este mismo tenor está el estoy muy cansada de amamantar, uh-huh, y ya no quiero, ¿no? O sea, ya di 3 meses, ya di 6 meses, ya di 1 mes y lo que quiero es ya destetar porque ya no quiero hacerme cargo, porque estoy en las noches y se escucha mucho el está pegada o pegado a mí y ya quiero ser libre. Y lo he escuchado y he visto muchas mamás preocupadas por ello e incluso desesperadas por ya lograr destetar y ven sufrir a su hijo, a su hija, porque quieren seguir en el apego, ¿no? Porque no vamos a terminar un montón de temas. ¿Qué beneficios hay? Bueno, no los hemos hablado, pero en esta parte, ¿cómo combatirlo cuando sí estás viviendo una desesperación porque estás dando de mamar y sí acordarte de todo lo que es necesario hacer con la lactancia, ¿no? Bueno, yo quiero hacer mención de que cuando la mamá está en este punto, lo que nosotros detectamos como asesoras de lactancia es una mamá que realmente no tiene apoyo. ¿Sí? Es falta de red de apoyo. ¿Sí? Alguien que le pase el agua, alguien que le haga de comer, alguien que le apoye con la limpieza, alguien. ¿Por qué? Porque nosotras, como mujeres, hemos asumido nuevos roles de trabajo, ¿no? De emprendimiento. Sin embargo, no soltamos el rol del cuidado, ¿no? Y son pocas las mujeres que pueden soltar el rol de cuidado con su pareja, ¿no? Con una participación activa del padre. Porque quiero decir que el hecho de traer comida a la casa no implica crianza, solo es proveeduría. Entonces, cuando esta mujer está al borde de la desesperación e identificamos todos los procesos que ella está viviendo, esta mujer, aunque esté acompañada, está sola. Sí. ¿Sí? Entonces, muchas veces nos pasa que el papá participa y que va a la consulta y que, ¿y yo qué más puedo hacer, doctor? Es que yo no puedo dar chichi, ¿no? Sí, no. Y le digo, no te preocupes, puedes hacer 20 cosas más, ¿sí? Claro. Quita los cólicos, saca el aire, cambia los pañales, mete a lavar la ropa, saca a lavar la ropa, dobla la ropa, 200 cosas más. Sí. Que pueden, ¿no? O sea, porque no nada más métela, es ahora sácala, ahora dóblala y ahora guárdala, ¿no? Entonces, todo eso, y si no puedes hacerlo, pues vamos a, ayúdame a pagar a alguien que sí lo haga, ¿no? Entonces, todos estos procesos de una mamá al borde de la desesperación es porque su red de apoyo es muy pequeña y ella tiene que asumir todos los roles, y no es la lactancia, es la carga mental y la triple jornada, ¿no? Porque es la triple jornada de muchas veces ser mamá, ser esposa, ama de casa, ¿sí? Y ser muchas veces trabajadora. Entonces, cuando trabajadora remunerada, porque yo no conozco ninguna mujer que no trabaje, trabaja en casa no remunerada y trabaja fuera de casa remunerada. Entonces, creo que el borde es ese apagón cuando tiene la mujer y está muchas veces preocupada, rebasada y muchas veces la culpa es de la lactancia y la verdad es que muchas veces no lo es, ¿no? Obviamente nosotros les acompañamos con recomendaciones como haz colecho con el bebé, eso te permite no despertarte por la noche, ¿no? Gírate y sigue amamantando, el bebé en cuanto termine la tetada se va a voltear, ¿no? Conforme van creciendo esto lo van haciendo los bebés lo más natural posible, se trepan, ¿no? Al pecho y ellos solitos buscan la chichita, entonces cuando puedas, pues no hace falta andar cargando biberones con leche materna porque te da pena amamantar afuera, ¿no? Entonces, elimina eso. En cuanto el bebé tiene señales de hambre, tráetelo al pecho. Y entonces, cuando vamos acortando ciertos procesos, pues la mujer lo va viendo más difícil. Pero de arranque, yo sí quiero decir algo que comentabas, que era súper importante. Tenemos romantizada a la mujer que sale del hospital en bata blanca y le pega el aire y está sonriendo y su bebé también. Quiero decirles que eso no existe. Eso solamente es foto, ¿no? Fotografía. Lo que realmente pasa es que, pues sí, la mujer está adolorida de todo, ¿no? Del parto, de la episiotomía, de la cesárea, a veces dolor en los pezones por no poderlo transitar de manera acompañada. De un bebé que no se duerme porque los bebés duermen por cachitos,
y los bebés son activos, son seres sensoriales. Entonces, tenemos en la imagen un bebé que está envueltito durmiendo ahí, ¿no? Pero no, el bebé es una persona que tiene ya actividades propias de su edad, que son realmente muy activos. Entonces, ir quitando esa idea de todo lo que significa el bebé, pues a la mamá le va a dar más claridad, ¿no? Entonces, creo que eso sería algo que yo abonaría y yo me imagino que Carlita también dirá. Bueno, también es importante que cuando una mujer decide no hacerlo y no continuar, también es el derecho, ¿no?, de cada mujer de decidir. Nosotras, por lo que abogamos y lo que defendemos y lo que queremos promover, porque hay aquellas mujeres que no tienen el acceso seguro para alimentar a sus bebés de manera artificial. Y ahí entonces se vuelve, cuando nosotros impedimos la lactancia, se vuelve incluso hasta criminal, porque en aquellas colonias donde no tienen acceso a agua, donde no tienen acceso a un biberón, donde no tienen acceso a salubridad en ningún sentido, y no promovemos la lactancia desde el inicio, esas mujeres que deciden no amamantar, no es porque lo decidan ellas, nadie les dijo o las llevó hacia que las acompañó a que lo lograran, ¿no? Y entonces esas son las circunstancias en donde nosotros tratamos de promover en todos los frentes y en todos los espacios donde podamos la lactancia materna. Pero finalmente también cuando una mamá lo decide, porque se sabe, o sea, por los motivos que sean, las podemos acompañar. Muchas veces, por ejemplo, cuando nos buscan para destete con estos motivos, pues yo siempre les digo, tú ahorita piensas que la lactancia te cansa y que si la vas a quitar vas a descansar. Te tengo una noticia, ¿no? Vas a cansarte más porque ahora vas a estar activa con tu bebé, ahora ya no te vas a poder acostar y tenerlo así, ni te vas a poder sentar y ver la tele, porque vas a tener que sentarte a jugar, vas a tener que distraer, vas a tener que, ¿no? Entonces, toda esa parte nosotros acompañamos, y muchas veces cuando una mamá viene ya decidida por el destete o decidida a dejar, sucede 2 o 3 veces que sí y las demás que no, ¿no? Ajá. Entonces, pues esa es parte de nuestra labor, y sí, sobre todo concientizar. Yo siempre hablo de que aquí tenemos que informar y llegar a más personal de salud para poder ayudar a aquellas mamás que no tienen cómo mantener una alimentación artificial en sus bebés. Y a las demás, acompañarlas. Así es. Qué importante es este tema, y la verdad es que se nos fue la hora rapidísimo. No. Y bueno, yo creo que ese programa merecería, yo creo que hasta una segunda parte, porque hay otros temas, los beneficios de la lactancia, los beneficios no solamente para la mamá, para el bebé, bueno, hay un sinnúmero, la participación masculina, la participación de la familia, etcétera. Pero bueno, ya para cerrar, ¿qué último mensaje quisieran dar a las personas? Porque ahorita, mi querida Lenny, quisieras leer los últimos mensajes para cerrar. Claro. Pero un último mensaje que tengan para todas las mamás que están lactando, que van a lactar, las personas que están a su alrededor, y sus redes sociales, por favor. Bueno, yo les diría, como último mensaje, confíen en su cuerpo. Familias, esposos, mamás, abuelos, apoyen a las mamás que están empezando en este camino. Vamos a respetar su decisión, acompañarla, y pues mamás, hay también que informarnos y confiar en sus cuerpos. Y bueno, yo les diría a todas y todos, incluyendo empleadores, instituciones públicas o privadas, colaboremos con el derecho humano a lactar. Todos tenemos como una pieza clave de acción, no importa si no eres mujer, no importa si no estás lactando, no importa si no pasó, si sí pasó, todos tenemos una participación activa en favorecer que las niñas y niños reciban pues el mejor alimento de sus propias madres. Así es. Pues muchas gracias, la verdad es que recibimos varios comentarios. Julio nos manda saludos, Pamela Nesclé nos dice, nunca falta esa frase de, uy, con esos senos pequeños, qué leche vas a dar, ¿no? Es un algo bien arraigado, ¿no? Te mandan saludos Elene y a Bebé Mateo, Alex Dávila, gracias por seguir visualizando y promoviendo el sagrado vínculo de la alimentación. Y bueno, también dice que tiene una situación ahí con su Facebook, nos deja un número telefónico,
Yo creo que a lo mejor para que posteriormente se puedan comunicar con él. Lucero Santés, excelente tema. Y perdón, Eixel López también nos manda saludos, también nos dice que es un importante tema, y nuestra amiga Tete que está conectada, te extrañamos Tete, por cierto, y bueno, la verdad es que muchas gracias por estar aquí, yo me quedé con muchas preguntas, ¿qué edad es la adecuada para destetar? O sea, muchos temas, ojalá puedan venir nuevamente para otro segundo programa, ¿no? A lo mejor ya cuando tengamos aquí a bebé Mateo. Ya es famoso Mateo, ¿sabes? Antes que venga para que te vayan. Sí, para que ya vaya lista, que me encaminen. Gracias por estar, ya lo hemos dicho las tres, nos encantó esta charla, sí hay mucho más apoyo a Leni, tenemos más por preguntar, las mujeres tenemos que saber también que nos reorganiza el cuerpo, ¿no? Dar de mamar, y bueno, de alguna manera tenemos que compartir este programa, pasar la información, si derribamos mitos hoy está genial, si eres una empresa interesada, comunícate con B-Mom. Y nosotras estamos aquí para ustedes también, lo que necesiten, mujeres desde adentro, por eso alza la mano, justo para poder unirnos a este tipo de iniciativas, y pues de nuevo, gracias. ¿Y su evento redes, mañana? ¿Sí? ¿Sus redes y el evento mañana? ¿A qué hora es? Bueno, nuestras redes son en Facebook, que es B-Mom Crianza Informada, y en Instagram, B-Mom Jalapa. Ahí nos pueden encontrar de manera, digamos, nuestro centro. Y bueno, mañana lo hacemos en colaboración con la Coalición Veracruzana por la Lactancia Materna, con el DIF Municipal de Jalapa, con el Centro de Especialidad Dr. Rafael Lucio y con la Universidad Veracruzana. Va a ser el mañana en el auditorio del CAE, ante SEM, a las 11 de la mañana. Es entrada libre y pues bienvenidos quienes quieran informarse sobre el derecho a la lactancia. Así es, pues les agradecemos mucho su presencia y también les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. La verdad es que este tema está para más. Sigan haciendo sus preguntas, todavía se las podemos pasar a nuestras invitadas. Y bueno, nosotros nos vemos dentro de 8 días, jueves, en punto de las 7 de la noche, aquí en Mujeres Desde Adentro. Y recuerden que las mujeres ¡sí podemos! Gracias a Dani y a Michelle. Gracias. Adiós. Y a nuestros patrocinadores, Sobre Luna Salón, Botanera.